como representante del Ayuntamiento, responsable de la Concejalía de Cultura y Turismo, lo que pretendíamos con esta actividad es crear una actividad que fuera diferente y pionera en el Bierzo. Entonces surgió la idea de hacer este medieval. Siempre lo hemos enmarcado dentro del monasterio de Santa María de Carracedo, que para nosotros es un foco cultural importante. Buenos días a todos y gracias sobre todo a los medios de comunicación por acudir un año más a la presentación de las actividades del medieval que están organizadas por el Ayuntamiento de Carracedo y la Comisión Medieval 2006. Agradecer de antemano a las distintas instituciones que colaboran con nosotros económicamente y con personal y a la Comisión Medieval de 2006 que ha trabajado para llevar a cabo este programa. La Comisión Medieval, que es gente siempre que apoya estas iniciativas, pues lleva reuniéndose pues cada 15 días al principio desde principios de año. Aparte de eso, pues luego los últimos días ya cuando se acercan a la hora de realización de las actividades es una cantidad de horas tremendas. Luego sería imposible cifrar el número de horas. ¿Trabajas unas cosas, haces otras? Como te gusta, lo combinas. Tratas de sacar tiempo y va. No, cuando te gusta, buscas el tiempo donde sea. Y esto, pues, como es cosa del ayuntamiento, pues es de todos. Sí, seguimos con 10 personas trabajando gratuitamente para beneficio del ayuntamiento y de los 6 pueblos que contiene el ayuntamiento. Quiero recordar que todas las actividades son totalmente gratuitas, salvo la cena, y que son abiertas a todo el público en general. Insistir en este detalle porque la Comisión Medieval y el Ayuntamiento las está preparando con mucha ilusión para que la gente participe y disfrute de ellas. Nuestro programa empieza el próximo 30 de julio a la 1 de la mañana con un bautizo medieval en la iglesia de Santa María de Carracedo. Se iba a llevar en un niño del municipio de Carracedo, bautizado a la antigua usanza. Luego nuestras actividades
seguirán el día 2 de agosto con lo que en el claustro del monasterio, con esta actividad dedicada a los más pequeños que tradicionalmente venimos realizando. Este año los más pequeños podrán disfrutar de una obra titulada Los cuentos del dragón Azimaña. Todos los niños ya han recibido una invitación personal y expresa para que acudan a esta actividad. Los cuentos del dragón Artimaña. Vamos a contaros una historia que sucedió hace mucho, muchísimo tiempo en un hermoso bosque de Tranquilia, famoso por sus famosas setas, sus mágicas y curativas hierbas y también por sus bellas flores. Que sin embargo, nadie se atrevía a internarse en ese bosque porque allí vivía el temido dragón Artimaña. ¡Uy! ¡Vaya! Parece que ese dragón está de muy mal humor. ¡Qué mal genio! ¡Bartolo! ¡Bartolo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Bartolo? Bueno, pues llevamos